Si le gusta la música, esta semana estará cargada de actividades por parte de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que brindará sus conciertos de fin de año. Comienzan este jueves 29 de noviembre con la presentación del taller coral, las orquestas iniciales A y B, la Big Band Junior y la Big Band Senior. Para el viernes 30 de noviembre, el conjunto de flautas dulces, la banda inicial, la banda elemental, la orquesta elemental y la presentación de los ganadores del primer festival de la canción categoría infantil. El sábado 1 de diciembre habrá canto infantil, camerata, banda sinfónica y la presentación de los ganadores del festival de la canción categoría joven adulto. Esos conciertos serán en el Complejo Cultural de San Isidro del General a partir de las 7 de la noche. Este año tenemos la gran novedad, que en el concierto del viernes y del sábado estarán participando con orquesta en vivo los ganadores del Festival de la Canción. El Festival de la Canción se realizó el pasado 27 de octubre aquí en la escuela como parte de Puertas Abiertas y tuvimos dos ganadores en la categoría infantil y dos ganadores en la categoría juvenil. Ellos estarán presentando en vivo con orquesta en los conciertos del viernes y del sábado 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Complejo Cultural. La intención es que durante todos los días haya actividades diferentes. La entrada tiene un valor de 3.500 colones. Tanto el jueves, viernes y sábado tendremos grupos completamente distintos, canto complementario, canto infantil, taller de flautas, todas las orquestas, las bandas y la Big Band y la camerata estarán tocando en estos conciertos en el Complejo Cultural. Las entradas estarán a la venta aquí en la Escuela de Música o en el Complejo el día del evento. Y tienen un costo de 3.500 colones. Esperamos que todos nos puedan acompañar en nuestros conciertos de fin de año. Aparte de estos conciertos, la escuela realiza recitales y también tienen en la agenda visitas a diferentes localidades. Muy importante resaltar que siempre tenemos el deseo de asistir a los lugares que nos invitan. No, obviamente no tiene ningún costo alguno para la comunidad que nos invita a pagar por el conjunto. Lo único que requerimos es la invitación, el transporte y el refrigerio. Y con todo gusto vamos a visitar las comunidades. Hemos visitado muchísimos distritos, cantones y a nivel nacional. Hemos hecho giras y siempre los alumnos y los directores de los conjuntos están dispuestos y contentos. Tenemos la invitación también para el 12 de diciembre a hacer un concierto en Buenos Aires. En Buenos Aires como parte de las actividades navideñas que ellos tienen. Y así estamos atentos a cualquier otra invitación que nos quieran hacer. Y también tienen más agendado. El 14 de diciembre será la lunada, ya de cierre de curso lectivo. Tendremos la orquesta de salsa de la UCR como invitada, amenizando esa actividad, una parrillada y una forma de decir felices vacaciones, ¿verdad? A todos los estudiantes que han trabajado tanto durante este tiempo. Y estaremos de regreso el 7 de enero con los cursos de verano. En la Sinfónica esperan que la población disfrute de las diferentes actividades que organizan.